lo cual explican ciertas propiedades. La molécula de un gas se encuentra prácticamente libre, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio. Pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes vacíos entre una molécula y otra. Los gases ocupan completamente el volumen de un recipiente, no tienen forma propia y se mezclan entre sí. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos respirando una mezcla de gases cuyo principal componente es el nitrógeno, pero cuyo principal gas que nosotros necesitamos como sostén de vida es el oxígeno en un 20,9% de concentración. Después tenemos clasificaciones definidas por IRAN. IRAN es la asociación industrial que define todo lo que es normativas. Entonces da las definiciones y nos dice, por ejemplo, que un gas comprimido es aquel que se contiene en un recipiente que ejerce una presión mayor a 1.03 bar. Son varias definiciones. Lo importante en esta filmina es entender que existen gases comprimidos, gases licuados y gases que están en un estado criogénico. Gas criogénico están a menos 150 grados centígrados, en estado líquido. Gases licuados son aquellos que dentro de un recipiente se encuentran en un equilibrio. Hay una fase gaseosa y una fase líquida. Y otros gases, como el oxígeno y el nitrógeno, que son los que llamamos gases permanentes. Las unidades que vamos a utilizar van a depender un poco de las características de cada gas. En lo que refiere a contenido, nosotros no vamos a medir en miligramos ni en cantidad de comprimidos. Nosotros vamos a hablar de metros cúbicos o kilogramos. Y como unidad de importancia, nosotros nos vamos a referir al bar. 200 bares es la típica presión de un gas, hay algunos gases que tienen 150, y también nos vamos a ayudar muchas veces en cuestiones de equipos con la unidad de PSI, que es 14,5, que equivale a un bar. Dos grandes clases de gases tenemos. Uno son los gases comprimidos, los más comunes, el oxígeno, el nitrógeno, que son fáciles de medir, es decir, porque uno realmente utiliza reguladores que marcan presión, y eso es proporcional al contenido del gas. Vamos a tener otros gases que son más difíciles, son gases que se miden en kilogramos. Nosotros, para poder llenarlo, lo llenamos y verificamos el peso. En este caso se utilizan balanzas. Y además necesitan, por la característica de gas licuado, la existencia de válvulas especiales que tienen un disco de ruptura en la parte posterior de la válvula. Los gases medicinales son 6, aprobados por ANMAT, que tienen su registro de especialidad medicinal. Esto hace que también las provincias tengan la aceptación de estos gases como habilitados, ¿no? El principal es el oxígeno medicinal, pero tenemos otros gases de menor uso, pero también medicinales, como el nitrógeno, el aire medicinal, el óxido nitroso, dióxido de carbono medicinal y una mezcla constituida por óxido nítrico y nitrógeno. En el caso particular del protóxido de nitrógeno se obtiene a través de la descomposición térmica del nitrato de amonio, es decir, se lo mezcla en solución, se lo calienta y desprende los gases. Esos gases, una vez que se comprimen, se llenan los cilindros por peso y se genera un cilindro de protóxido de nitrógeno. Es un gas comburente, similar al caso del oxígeno, si lo podemos hablar con un poco más de detalle. Reacciona violentamente con grasas y aceites por la característica comburente, es ligeramente narcótico. Por acción del calor, en determinadas temperaturas, sufre una descomposición muy violenta. Esto se da, es un riesgo que se deben tener las plantas productoras de óxido nitroso y tienen que tener un control de seguridad muy alto. En Argentina hay dos plantas productoras de óxido nitroso, una de ellas está ubicada en San Justo y pertenece a Argentina. Precauciones, es un gas que no es respirable, es decir, se utiliza como principal aplicación, como ayudante con anestésicos. También se puede utilizar en una mezcla del 50% como analgésico, para el control del dolor, dolores referidos al parto. Como gas comburente va a tener las particularidades propias de un gas comburente, que es evitar las sustancias grasas en contacto con el gas. El aire medicinal, que en este caso está comprimido y está
decir, está producido como una especialidad medicinal, pero es el mismo aire que nosotros estamos respirando en este momento. Lo único que este aire está obtenido en forma sintética. Sintética se refiere cuando uno lo obtiene de dos mezclas criogénicas anteriores. Oxígeno criogénico, nitrógeno criogénico se mezclan en un batch de mezclas y se obtiene luego de su compresión un cilindro de oxígeno, de aire, perdón. Estos cilindros de aire son utilizados como backup en los hospitales de los diferentes compresores que se utilizan para la producción del aire en el hospital. Obviamente la función del aire en ese caso es típica del aire hospitalario, que es ventilación mecánica, en algunos casos equipo neumático o aerosol terapia.